deseáis entonces que sea, pues. ¿El sacramento ahora? Ahora os otorgaré un nuevo matraz. Traedme más viales. Traedme cálices o viales. Que los... you
Deteneos. El derrumbamiento de este sacro lugar es inminente. Y ya apenas me quedan fuerzas para sostener la entrada a nuestra capilla. Mi nombre es Régula. Y este engrandecido cuerpo ante vos no es más que el castigo por un gran pecado que cometí en el pasado. El milagro es justo. Y me concedió vigor para sostener este umbral. No obstante, tras interminables esfuerzos, lo siento menguar lentamente. Cada temblor hunde más estas inmisericordias rocas en mi carne. Si mis brazos cedieran al peso, el santuario quedará sepultado y la santa no podrá ser venerada nunca más. Por piedad, atended a mi súplica. Entre estos estremecimientos pude oír el derrumbe de unas paredes del interior de la capilla. Estoy segura de que un pasaje al interior del santuario se ha abierto desde algún lugar de este laberinto. Os imploro encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Penitente, encontrar la otra entrada al santuario antes de que sea demasiado tarde. Cada temblor merma mis fuerzas más y más.
Penitente en la amargura. He aquí la venganza del doloroso. Mi nombre es Cesario. Por pedir que hiciera manar leche de este pecho robado. Por rogar alimento para este mío hijo. La cruel gracia se ha manifestado. Todavía puedo oír su dulce voz en el eco que busca salida dentro de las paredes de la acera. En esta tierra, el ruego se vuelve castigo. Y el castigo mismo se vuelve santo y puro. Ya no hay perdón para mí. Mas quizás exista para mi hijo. Encontrad las semillas de cera y plantadlas ante mí. En esos hoyos brotarán las hermanas que velarán por mi retoño mientras marcho donde quiera llevarme la voluntad del milagro.
La mirada de un inocente lanzada al cielo, en busca de un atisbo de esperanza ante tanta desolación. No bastó nada más para que, tras grandes nubes que tornaban el atardecer en carmesí, se moldeara del propio aire la forma de un corazón. ¡Oh, inocente visión! Hicisteis verdadero el espejismo, apoyándoos en la fe pura. Fue entonces cuando el milagro obtuvo su última oportunidad. Paloma, que del azabache tomáis el color, abandonad ahora vuestra cárcel de oro. Penitente, salís de la torre que se ha creído cercenada desde siempre. Mas unos pocos sabemos que en realidad fue el milagro quien la clavó profunda boca abajo. Echad un vistazo a nuestro escaparate. Hasta que nuestras sendas se vuelvan.